Para mí hay un coche que es el coche del Salón de Ginebra, que es ese coche que te enseña, muy bonito, muy prototipo, pero que es ciencia ficción. Y luego está el coche que está en el concesionario de tu barrio. Para mí, cuando un coche lo puedes encontrar en el concesionario de tu barrio, deja de ser prototipo, deja de ser ciencia ficción. Salvo porque no hace ningún ruido, cuando lo conduces no tienes la sensación de estar conduciendo un coche distinto a lo que sería un coche convencional. Realmente la salida, la forma en la que funciona, el arranque, el reprise, la velocidad, es un coche que puede ir a 140 por hora, aunque yo no lo he puesto a más de 120, que conste. Y el punto de recarga de vehículo eléctrico está allí. En cuanto a autonomía, el coche tiene 150 kilómetros de autonomía en condiciones óptimas, lo cual viene a decir unos 120 kilómetros, que es más que suficiente para una conducción normal. Tengamos en cuenta que el 90% de los movimientos que hacemos con un coche son inferiores a 70 kilómetros, lo cual quiere decir que este coche te basta y te sobra para hacer esos recorridos. El kilómetro recorrido con un coche eléctrico te cuesta 5 o 6 veces menos que el kilómetro recorrido con un coche de gasolina. Y luego para las ciudades tiene una cuestión bastante importante, y es que el coche eléctrico no emite ningún tipo de gas contaminante dentro de la ciudad, lo cual es bastante importante cuando estamos hablando de que Madrid, por ejemplo, u otras grandes ciudades tienen un gran problema de contaminación por NOx y partículas. Este coche directamente en ciudad no emite nada.